Hola, ¿qué tal, chicos? Amigos de México, el segundo país que más ve Pelapel Televisión en el mundo, ¿eh? ¡Qué bien! Tenemos aquí a esta mexicana que hizo un vídeo hace 5 años, Azaret. ¿Qué? ¿Te gustó el vídeo? Me gustó mucho. Para quien no lo ha visto, visite el canal de Pelapel, busque a Azaret Cantú y vea nuestro primer video, que fue en 2017. Este año me toca hacer un Yorkshire muy bonito. Como Boris y bueno, pues vamos a trabajar, vamos a hacerle un corte muy funcional y muy práctico para el día a día. Pues muy bien, estamos deseando verte trabajar. Venga, hasta ahora. Gracias. Ok, amigos, bueno, vamos a empezar a trabajar con Boris. Le vamos a hacer un arreglo, como dije, muy funcional y práctico para el día a día. Va a ser un no tan corto ni tan largo, muy bonito y práctico. Ok, yo siempre voy a iniciar haciendo los higiénicos de las patitas. Toda esta zona higiénica muy muy limpia para que sea funcional para el perro y pues para casa, que no conserve mucha basura y cosillas que puedan entrar aquí. Entonces, esto aparte me va a dar una limpieza extra a mi trabajo. No hay que olvidarlo nunca. Ok, la máquina siempre tiene que apagarse mientras no está en uso para evitar el agotamiento de la batería y también que se caliente la cuchilla. Entonces, si es un segundo que no la utilizamos, pues la apagamos. Ya teniendo nuestra base, que es las patitas, el higiénico de las patitas realizado, vamos a continuar con el arreglo general. Ok, recuerden que es muy importante manejar al perro correctamente, que él se sienta bien, que se sienta cómodo en la mesa y sentirnos cómodos nosotros con él, para que él se sienta tranquilo, se porte bien en el servicio y pues nos deje trabajar a gusto. Ok, Boris lo está haciendo muy bien. Muy bien, yo inicio siempre peinando todo el perro, todo, para que no me quede ningún pelito doblado dentro del mismo pelo. Entonces, con un peine fino, yo voy a pasarlo todo por dentro, hasta abajo, hasta la piel, para confirmar, verificar que no me queda ningún pelito arrugado dentro. Entonces, una vez que ya está completamente peinado, puedo empezar a utilizar máquina y tijera. Ok, voy a utilizar mi máquina, una Heininger, con la cuchilla de 7 milímetros. Voy a empezar primero por el cuerpo para hacerle un corte general y de ahí sacar la base para hacer patas y después cabeza. Recuerden que el corte debe ser muy limpio para poder dejar un excelente acabado. Hay que pasar la máquina las veces que sean necesarias con la intención de quedar todo muy limpio. Siempre en dirección del crecimiento del pelo. Todo el
cuerpo lo voy a cortar con la misma máquina. Las patas las voy a dejar así para después terminarlas con tijera. Aquí en esta zona podemos hacer un poco de blending para pasar de lo corto a lo largo sin que se note. Estirar la piel, tensarla, nos va a ayudar también para dejar un mejor acabado. Ok, en esta zona hay que recordar que los perros tienen diferentes direcciones de crecimiento de pelo. Entonces, esta zona a mí me gusta trabajarla con tijera para no exhibir mucho los remolinos que tienen del crecimiento de pelo. Ya que si yo paso la máquina recta por aquí, viene a favor de pelo, pero si llega aquí, se hace a contrapelo. Entonces, esta zona la voy a dejar a final para trabajarla con tijera. Ok, todo lo demás va con máquina. En este tipo de arreglos es muy importante tener en cuenta dónde inicia cada zona del cuerpo para no dejar de más el pelo. Es decir, la pata inicia aquí, justo arriba del codo. Entonces, justo arriba del codo, que es la zona más delgada que tiene el brazo, es hasta donde yo voy a empezar a dejar pelo largo. Todo lo demás va a ir corto. Este perro, al tener un rabo tan corto, realmente es más conveniente dejarlo todo corto al mismo nivel que dejar una mechita de pelo. Toda esta zona se puede cortar con un nivel más corto por su tendencia a caer. Como todo el pelo pues viene en dirección del crecimiento, justo la parte de abajo tiende a verse más larga aunque sea el mismo nivel. Entonces toda la zona de abajo se puede cortar con un nivel más corto, con una cuchilla más corta que la que estamos usando. El día de hoy estoy usando unas 7 milímetros en el cuerpo, pero ustedes pueden hacerlo con la cuchilla que tengan. Y aquí un nivel más corto para dejar esto más limpio. Ok, voy a hacer el cambio de cuchilla para hacerle la zona más corta. Esta es una 7 milímetros y la voy a cambiar por una 5 milímetros. Es una diferencia de 2 milímetros, pero que realmente hace un cambio. Justo solo en la zona de abajo por la tendencia a caer. Bueno, Nazaret, ya has pasado a la máquina y ahora aquí veo un montón de tijeras, ¿no?
¿Qué tipo de tijera vas a usar? Ok, a ver, viajo con muchas tijeras siempre, pero solo utilizo 3 o 4. Hombre, claro, pero eso es como los mecánicos, ¿no? Que vas, si vas a arreglar un coche y te falta una pieza, o sea, una herramienta, no puedes dejártela en casa. Claro, exactamente. Hay que llevar para todos los casos, para todo tipo de pelo, ¿verdad? Exactamente. Ok, voy a utilizar una tijera de entresaque. Y también una tijera recta. De momento son las únicas dos tijeras que voy a utilizar para continuar con estos detalles. Más adelante les voy a explicar qué otra tijera se requiere. Ok, esta es una tijera a la que le llaman piano. Lo primero que voy a hacer con esto es definir la silueta del perro. Para que un corte tenga limpieza, necesita tener una buena silueta. Entonces, lo primero es delinear las zonas que la máquina no puede. Aquí lo que estoy haciendo es dibujar la silueta y que sea una silueta limpia. Todos los bordes hay que delinearlos. Ok, ya que tengo toda la marcación del cuerpo, voy a hacer la cabeza, que para mí es la zona más importante del arreglo de un perro, porque es lo que vemos, es la presentación, es prácticamente todo. Entonces, ya una vez que tengo el cuerpo marcado, voy a continuar con la cabeza. Lo primero que voy a hacer, con una tijera de aluminio ligerita, voy a quitar las vibrisas, o sea, estos bigotes duros que ellos tienen. Esto me va a permitir que el arreglo quede más limpio y que el pelo se pueda sostener mejor y que la tijera lo pueda cortar mejor. Este proceso se puede hacer también cuando el perro está mojado, ya que al estar mojado es más fácil detectar cada pelito. Siempre voy a intentar hacerlo desde donde nace para quitar estos pelitos duros. Hay unos perros que tienen más, hay otros que tienen menos. Bueno, Azaret, ahora veo que vas a usar la máquina en la cabeza. Mucha gente diría, uy, la máquina en la cabeza. Pero tú lo vas a usar de una manera que va a ser para ir mucho más rápido, que quede el perro también muy bonito, ¿verdad? Así es. Bueno, con la misma que utilicé en el cuerpo, o sea, de 7 milímetros, voy a pasar en toda la zona de la nuca. Todo el occipital prácticamente lo voy a pasar y la zona de atrás de la oreja. Toda esta zona es la que voy a trabajar a favor con la máquina. Ok, ya que realicé la zona del occipital con máquina, pues prácticamente me queda solo la parte del frente para trabajar. Las orejas, que ya también le pasé la máquina por atrás, las voy a definir por las orillas y por dentro. Voy a utilizar una máquina sutilmente para quitar todos estos pelitos sin pegarla demasiado, pero sí que limpie, que se vea más despejada la oreja. Entonces sujeto bien y todos estos pelitos que están aquí son los que vamos a quitar.
aquí pueden ver ya esta oreja que no está realizada por dentro, se ve que tiene pelitos, y esta ya está limpia. Ok, voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a hacer una cabeza redonda, considerando también las orejas. Es decir, la cabeza tiene que conectar con la oreja, y ya durante el proceso voy a decidir si hago una oreja triangular o una oreja redonda como de ratón. Es importante poder apreciar al perro con las orejas hacia adelante para poder ver lo que estamos haciendo. Entonces, para todo, recuerden, peinamos para posicionar el pelo y poderlo recortar. Yo voy a empezar primero cortando aquí y luego voy a subir por acá y por acá, como una curva completa. La línea que está por fuera es la que conecta con la oreja, y por dentro vamos a hacer un redondo, hijo, aquí, por dentro de la oreja. Entonces son dos líneas las que tenemos, la de afuera que conecta con oreja y la de adentro que define la cara. La zona del bigote, como pueden ver, cae aquí. Entonces yo voy a cortar con la tijera en diagonal para poder quitar esas puntas sin que realmente me afecte en el círculo que ya tenemos. Ok, para hacer una cabeza redonda, primero a mí se me facilita hacer primero un cuadrado. Entonces hacer una recta aquí, otra recta acá, recta, recta, y después pulir las esquinas.
este pelo que me queda aquí, entre la cabeza y las orejas, también lo vamos a recortar para darle más limpieza a la oreja. Entonces yo aquí defino qué es oreja, es esto, y este pelo que me queda aquí lo voy a recortar. Aquí pueden ver ya que tengo una recta, otra. Entonces simplemente voy a empezar a pulir las esquinas. Una cosa que es muy importante a la hora de trabajar ambos lados de la cabeza es que para los que somos derechos, cuando cortamos aquí, cortamos a contrapelo, porque el pelo crece hacia acá. Entonces, al estar cortando así, estamos cortando en contra. Y acá, a ver, si hacemos el corte así, lo estamos cortando a favor. Y por eso es que muchas veces un lado nos queda más largo que el otro. Entonces, hay que intentar trabajar siempre en la misma dirección para que podamos dar el mismo acabado, un lado y otro. Para hacer el stop, voy a utilizar una tijera recta de aluminio fina para dejar muy limpia esta zona. Entonces voy a pegar mi tijera hacia la frente para ver cuáles son los pelos que tienen que irse. Hago una recta, peino y limpio lo que ya marqué. Peino de nuevo y si salen pelitos, vuelvo a limpiar. Ahora, todo este pelo que tiene aquí es muy largo. Podría ser que de frente no se ve tan mal, pero al pasar los días y el acabado del arreglo, del baño, etcétera, esto va a caer y va a tapar los ojos y los clientes no quieren eso. Entonces esta parte vamos a peinarla hacia adelante y vamos a cortar. Volvemos a peinar y mientras se sigan tapando los ojos vamos a seguir recortando. Ahora con mi tijera de esculpir voy a limpiar esta línea. Recordar siempre peinar el pelo de la cara y no soplar para que no se meta en los ojos. Ok, aquí esta línea que tengo sobre la caña nasal, como pueden ver, esto es corto y esto es largo. Entonces se nota mucha esa transición. Se nota mucho que aquí es corto y que aquí vienen pelos muy largos. Entonces voy a procurar hacer una transición más sutil para que no se vea este cambio de longitudes. Entonces peino a como me gustaría ver el pelo y empiezo a cortar.
aquí de este lado ya podemos ver cómo la transición de pelo de corto a largo es mucho más sutil que de este lado. Aquí se nota cómo viene corto y automáticamente cae un mechón de pelo largo aquí. Entonces eso es lo que vamos a intentar borrar con nuestra tijera de mezclar. Aquí podemos ver cómo esto ya tiene un poco más de definición, pero podemos ver que este pelito está más largo. Entonces, esta punta de pelo no debe verse así, debemos hacerla más suave, más sutil. Peinamos, identificamos y cortamos. Para hacer un buen corte es importante saber a qué queremos llegar y poder identificarlo para cortarlo. No ir simplemente cortando esperando que quede bien simplemente. Hay que tener una idea y una guía y unos pasos para poder llegar pues a la meta. Este pelo que está aquí, que de frente probablemente no lo vemos, pero de lado sí, también hay que limpiarlo. Como con nuestra tijera en diagonal. Para meter el corte dentro de la cabeza y que no esté hacia afuera. Ok, voy a definir toda la orilla de la oreja. Aquí ya tiene su forma, que la hice mientras hacía la cabeza, pero no tiene definición. Es decir, se ven puntas, se ve que no es un trabajo limpio. La limpieza es muy importante. Entonces, con una tijera recta voy a definir toda esa orilla para que quede más pulida y más limpia. Aquí sujeto la oreja para tener control. Importante peinar para sacar el pelo y dar. Ok, ya que tengo la cabeza lista, voy a pasar a las patas. Las patas las dejo en siguiente término después de la cabeza, porque como dije, la cabeza es más importante, entonces le podemos dedicar más tiempo y mejor acabado a la carita. Ahora vamos a hacer las patas. Nuevamente voy a peinar para posicionar el pelo y poder empezar a cortar. Entonces, él ya tiene muy definida la parte de abajo. Entonces voy a iniciar por la parte de arriba para ir simplemente dando forma a lo que ya tiene. Voy a procurar no quitar mucho largo, pero sí mejorar la forma. Entonces peino y aquí, tomando en cuenta esta línea que es su cuerpo, voy a bajar recto por la pata.
Ahora, visto desde lateral, vamos a unir los puntos A al B. De aquí, de donde inicia el brazo, hasta las uñas. Vuelvo a posicionar el pelo y hago lo mismo y me voy recorriendo para poder hacer una pata tubular. Y por dentro vamos a hacer la misma línea. Ok, ya que hice un poco la zona de los codos, voy a hacer la base del pie. Entonces, para eso, peino bien, que todo esté en su lugar. Sujeto al perro del codo. Levanto la pata. Sacudo la patita para que el pelo se posicione natural en donde va. Y empiezo a cortar hasta las uñas. Solo por frente. Una vez que redondeo la parte de enfrente, en esta misma posición voy a recortar la parte de atrás. Voy a levantar al perro porque él se siente más cómodo así. Entonces, aquí podemos ver cómo está la patita, la huellita. Y tomando en cuenta la huellita, los cojinetes, nos vamos a ir recto hacia atrás. Entonces, este pelo lo vamos a cortar de esa manera. Venimos aquí y paz, paz, paz. Esto lo quitamos. Entonces, esta parte va a hacer un efecto que cuando el perro pise, automáticamente vamos a tener esta curvatura. Ok, ahora voy a hacer la pierna trasera. Entonces, peino todo hacia abajo. Y una vez que tengo todo eso así, voy a agarrar todo hasta abajo, levanto y todo lo que me sobra lo recorto. Ya que está todo recortado, bajo otra vez, sujeto, peino y vuelvo a definir esta línea. Ya que está la base del pie hecha, voy a posicionar el pelo, es decir, peinarlo un poquito perpendicular a la piel para que alcance su mayor longitud y así poder ver a contraluz todas esas puntas que salen y definir una línea. Este tipo de pelo que es liso, a mí me gusta trabajarlo en su mayoría con tijeras dentadas, ya que nos permite dejar un mejor acabado. Entonces voy a quitar todos estos pelos que se salen para empezar a definir la pata. En estos estilos comerciales no es del todo importante marcar angulaciones, rodilla, etcétera. Simplemente con que se vea un acabado limpio y pulido es suficiente.
No hay que quebrarnos la cabeza cuando no vale la pena. En un servicio comercial, lo más importante es la limpieza. Con mi mano dentro voy a girar la pierna para exponer un poco más la línea de adentro y así poderla recortar también. Aquí podemos ver ya cómo una pata está hecha y la otra no, para notar la diferencia. Entonces, ahora solamente me falta terminar las patas de este lado para prácticamente terminar mi corte. Después de terminar las patas, voy a dar una pulida general y terminaré. Ok, ya que terminé las dos patas de adelante, voy a finalizar con la última patita. Nuevamente peino todo para posicionar el pelo, porque durante el corte vamos tocándolo y se va aplastando y demás. Es muy importante peinar para cortar y poder dejar un acabado muy bueno. Entonces aquí posiciono, pas. Y empiezo a recortar de lo corto a lo largo, hacer una transición muy suave para que no se vea este cambio. Agarro, sostengo, paz, todo lo que queda fuera de la huellita lo vamos a recortar. Ya tenemos este súper bonito yorkshire que queremos agradecer a su dueña que está aquí con nosotros, sí, que nos lo haya cedido para hacer trabajo. Claro. La verdad es que ha quedado muy bonito, ¿eh? Sí, qué bueno que te gustó. Bueno, este es un corte bastante práctico y funcional. Es lo que la mayoría de perros de casa necesitan. Y cuando un cliente te pide que sea un corte
corto, pero no tan corto, este estilo va muy bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo se sigue viendo pues con pelo, con capa, y las patas, al ser ligeramente más largas, hace que todo tenga proporción. La cabeza es muy limpia, las orejas lindas, redonditas, y bueno, pues prácticamente está higiénico y duradero. Práctico y bonito, que es lo que es importante. Sí. Pues muy bien, chicos, nos vemos en un próximo video de Pela Pela Televisión. ¡Saludos! ¡Saludos! Y gracias por ver el video. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México!